Bienvenidos a una nueva edición de nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y ya estamos promediando abril y comienzan las clases en la universidad y en la Universidad Católica de Santa Fe en particular. Por eso estuvimos conversando por un lado con el presidente de la Asociación Docente, con el profesor Eduardo Quintana, acerca de lo que fueron los desafíos del 2020 para los docentes universitarios, pero también de las expectativas que se abren para este 2021. Asimismo, estuvimos conversando con la secretaria general de Rectorado, con la contadora Claudia Gauna. Con ella estuvimos conversando acerca de los protocolos que van a estar rigiendo para este regreso gradual y cuidado dentro de la Universidad Católica de Santa Fe. Y con el profesor Eduardo Quintana, presidente de la Asociación Docente, estuvimos conversando acerca de una consulta que hicieron con los docentes de la Universidad Católica acerca de este deseo de volver a la presencialidad en el 2021. Así que bueno, compartimos con ustedes las impresiones de todos estos docentes y también de la función que la Asociación Docente tiene dentro de la universidad. Y como les adelantábamos, nos acompaña el profesor Quintana, más conocido como el teacher, ¿sí? Oh, qué bárbaro. Profesor allá de comunicación, no voy a decir el año. No, somos todos jóvenes. Todos jóvenes. Todos jóvenes, así que hace muy poquito que estuvimos compartiendo. Estuvimos juntos, sí, me acuerdo. Bueno, y profesor, lo invitamos hoy porque justamente usted es presidente de la Asociación de los Docentes de la Universidad Católica y estamos arrancando este 2021, pero no queremos dejar de recordar todo el esfuerzo que se hizo durante el año 2020. Estamos más o menos promediando el momento en que nos enterábamos que todo pasaba a la virtualidad. Sí, de golpe tuvimos que poner todo el esfuerzo, ponernos las cátedras, digamos, al hombro, empezar a virtualizar todo de un día para otro, o de una semana para otra. Uh-huh. Supongo que la gente, los administrativos lo mismo, cada uno en su casa. Encima en esa época, recuerdas que teníamos mucho miedo, uno pensaba que salía y se lo contagiaba, ¿no? Exacto. Y no había ni un solo caso, pero estábamos muy preocupados, muy alerta. Y bueno, el esfuerzo de los docentes ha sido magnífico, realmente es algo que nos enorgullece, porque nos sentimos sí, parte de la comunidad, somos parte de esta comunidad universitaria, y los docentes han hecho, aparte de esfuerzo, han aportado mucho, muchas ideas, han aportado también sugerencias que después el personal lo ha tomado para mejorar. Por suerte también hemos tenido apoyo. Por ejemplo, yo también tengo que rescatar la acción del CIET. Uh-huh. Al principio no entendíamos mucho. Porque veíamos esos videos y decíamos, ¿qué es esto? Pero recordamos bueno, que el CIET fuimos más o menos en una o dos semanas pusieron en línea más o menos 600 aulas en ese momento. Aulas virtuales que uno ni sabía cómo entrar, pero claro. Claro, pensamos en 600 aulas, sí, pero detrás había un docente, ¿sí? Claro. 600 docentes que tenían que ponerse en línea, claro, o equipos de cátedra, ¿no? Sí, bueno, también no hay que olvidarse los alumnos, ellos creo que son jóvenes y manejan más que nosotros esto de la virtualidad y demás. Estoy seguro que no hemos nutrido de ellos, casi seguro. Pienso yo que nos han ayudado más de una vez. Profe, eso no toque tal cosa. ¿Y por qué no prueba en vez de con Zoom, con el Meet? Pruebe con Meet. O pruebe con otra, con Team. Ah, y uno ni sabía. La verdad que fue un esfuerzo terrible. Por suerte las cosas llegaron a buen término. Y este año pensábamos que ya volvíamos, ¿no? Y ahora nos encontramos con esta segunda ola. Algunos docentes me están mandando mensajes, incluso de la comisión, o gente que ni siquiera es afiliada, diciendo, ¿cómo vamos a hacer? Porque la creación de las nuevas aulas y ese transferir todo o mudar el contenido a la nueva, que parece fácil, pero hay un montón de cositas, detalles. Sí, están trabajando, los docentes están trabajando mucho y bueno, nosotros siempre estamos orgullosos de representarlo. No es una tarea fácil para nosotros porque pienso que muchas veces nos gustaría dar más, darles más,
y a veces nos sentimos un poco que necesitan ellos expresarse. Uh-huh. De ahí salió esa idea de dar ese espacio. ¿Hace cuánto que existe esta asociación docente? La asociación del 2013. Uh-huh. En septiembre de 2013 empezó. Fue creada al principio por un grupo de personas que estaba liderada por Pais, uh-huh. Hugo Pais, el profesor, que bueno, se ha jubilado en el 2019, se fue, estuvo dos periodos a cargo, aprendimos mucho, yo siempre estuve atrás como secretario de actas, como algo, vocal, comunicación, siempre estuve aprendiendo de ellos, y bueno, cuando ellos se fueron, después de dos periodos, en marzo del 2019 empezamos nosotros y tuvimos que constituirnos porque habíamos quedado pocos. Uh-huh. Tuvimos que empezar a armar y logramos hacer asambleas generales. Para el 10 de septiembre del 2019 hicimos asamblea, hicimos elecciones, bueno, y de ahí estamos, uh-huh. trabajando. Nuestra idea es también dar un espacio a la gente que se exprese. Ahora, claro, se nos ocurrió a nosotros que con este asunto de la... las autoridades dijeron, bueno, hay que volver, hay una idea de volver a la presencialidad. Uh-huh. Y había también mucho miedo, hay todavía un poco de miedo. Bueno, yo recibía, bueno, volvamos, pero si no hay ningún contagio, claro. Sí, ojalá fuera así. Volvamos si hay protocolo, va a haber protocolo. Bueno, entonces uh-huh. empecé a moverme, a hablar con gente que... en las autoridades, y sí, se estaban armando los protocolos. Claro. ¿Sí? Incluso estos días están llegando los protocolos recién terminados. Y entonces, en base a todo eso, dije, bueno, ok, vamos a ver cómo podemos que la gente se exprese y nos cuente uh-huh. cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, qué otras sugerencias tienen, porque de eso se aprende. Yo creo que... el porcentaje de personas que... Porque había varias preguntas uh-huh. de sí y no, ¿no? Uh-huh. Y una era... Bueno, aclaremos que estamos hablando de una consulta que se hizo a los docentes de la universidad. Una encuesta virtual. Ajá, ¿no? Para conocer. Para conocer qué opinan, qué les uh-huh. parece. Y de paso que darle un lugarcito para que ellos digan, bueno, nos parece esto, hacer esto, sugerir algo. Ese resultado, yo imaginé, bueno, se lo vamos a comunicar al rector, porque uh-huh. con el rector tenemos fluida comunicación, incluso con el secretario académico, y qué opina la gente, qué piensa, qué se palpita, cómo está, tan contento, qué miedo tienen. Bueno, ideamos eso, eran sí. 8 preguntas, algunas de texto, se podían escribir bastante, hay gente que escribió cosas fantásticas, unas ideas. Todo eso fue mandado después uh-huh. a las autoridades. Gente, por ejemplo, la secretaria uh-huh. de rectorado le pareció fantástico. Dice, en este momento que estamos tomando decisiones, estas ideas nos vienen bien. Exactamente. Y bueno. Y puntualmente, los sí. docentes, ¿quieren volver al aula? ¿Prefieren el sistema mixto? ¿Prefieren quedarse claro. en su casa con la computadora? Porque bueno, quizás en todo sí, hay un desafío. Está bien, es verdad. Pero el gran porcentaje, porcentaje enorme, más de 90%, dijeron, necesitamos volver. Con cuidado, queremos que nos cuiden. Pero hay una diferencia entre dar clases de manera virtual y dar clases en forma presencial como uh-huh. siempre. O sea, ese ida y vuelta con el alumno, ese afecto, sobre todo en esta universidad que hemos valorado siempre la parte humana, son grupos chicos, la presencialidad, yo creo que es muy necesaria. La gente uh-huh. lo vio como necesaria y como que el año pasado, bueno, se salió de una coyuntura terrible, se salió adelante, pero en uh-huh. realidad no queremos estar así, claro. queremos volver. Otra gente dijo que no, que le pareció en la virtualidad, mis alumnos aprendieron, así que no es necesario. Y está bien, bueno, cada uno uh-huh. opinó. Pero el porcentaje grande uh-huh. de docentes fue, bueno, es necesario la presencialidad. Yo imaginaba otro resultado, uh-huh. pero me sorprendió, digo, qué cantidad de gente, y con su justificación. Claro. ¿Mm? La mayoría de la justificación fueron la parte humana y mucho también la parte pedagógica, que no es lo mismo. Está el tema de
todos conocemos, ¿no? Que se apagan las pantallas, vos no sabés quién está, si el chico está o se fue y volvió, o sea... Sí, es un poco angustiante dar clases a circulitos de colores, claro, ¿no? O sí, o nombres, estará esta persona. Y después llamá y bueno, tenía el micrófono apagado o no escuché. Bueno, pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que mucha gente diga no. Como experiencia no teníamos otra, lo hicimos, pero si se puede volvamos a la presencialidad. Pero claro, es de una forma protegida, cuidada. Todo eso lo comentamos con el rector y la gente del rectorado, la secretaria de administración, había varios de los funcionarios y sí, nos dijeron, bueno, esto lo estamos trabajando. Va a haber protocolo, va a haber una forma de cuidar a la gente, porque imagínense que haya un caso, dos casos, tres casos, y tengamos que volver para atrás, es terrible. Incluso si, porque por ahora la provincia de Santa Fe está habilitando ciertas actividades. Por ahora. Sí, justamente se genera de nuevo el retroceso. Bueno, creo que el tiempo está asignado por la incertidumbre. Exacto, exacto. Y todavía sigue habiendo miedo, pero yo creo que esa apertura, ese espacio que dimos de que la gente opine fue importante, porque uno ahí compartió también su miedo, ¿no? Y cuando lo lees, porque eso enseguida lo pusimos en el... Tenemos un blog de noticias, de actividades, se puede bajar. Y bueno, son como muchas hojas, uno puede leerlo tranquilo, entretenerse leyendo y viendo cómo piensa el otro. Y está bueno porque no te sentís tan solo, me parece. El año pasado fue algo muy traumático para todos, pero para el docente más, porque uno frente al alumno tenía que ponerse como que estaba bien uno, ¿no? Claro. Porque le va a tirar mala onda a los chicos. Estoy bien, pero en realidad fue difícil, fue difícil. ¿Cómo se pueden acercar? Los docentes que todavía no están participando, sí, ¿de qué manera los encuentran? Y bueno, tenemos idea con el tesorero y alguno de los chicos, miembros de la comisión, hacer una especie de campaña de socios, todo mayo, abril, mayo, empezando en abril y abril y mayo, terminando en mayo, una campaña de socios a través de la cual puedan inscribirse. Nuestra cuota es muy baja de asociación. Con ese dinero se mantienen algunas cosas, como por ejemplo dar las credenciales o conseguir cosas para los docentes. Por ejemplo, acá de la zona, descuento en algún en la farmacia de acá de la esquina, de enfrente, en la librería de enfrente, claro. Descuento en fotocopia, descuento en algo, como que sirva de ayuda. Pero lo principal es poder de alguna manera juntarse y formar esta asociación. Claro, porque la idea nuestra es que yo sé que un montón de gente joven, gente con más idea que nosotros. Uno ya está cansado, ¿verdad? Está muchos años de estar. Y entonces, y claro, gente joven tiene ideas como asombrosas para nosotros. Bueno, necesitamos gente que no que apoye a la asociación, sino que se apoyen entre ellos. La asociación, bueno, puede dejar de estar o no estar, pero que la gente se asocie, participe, sienta que esto es algo importante para ellos. Así que, bueno, yo aprovecho para decirle a los que nos están escuchando de que, bueno, cuando puedan, vengan, participen. Si somos más, vamos a tener incluso más fuerza como asociación para debatir cosas frente a las autoridades. Si somos poquitos, la asociación se debilita. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Somos dos personas. En cambio, somos muchos, algún reclamo salarial, de condiciones de trabajo, de lo que sea, va a ser más escuchado si somos más representativos. Creo que es lógico. Creo que es el momento de recordar que nadie se salva solo, así que justamente la existencia de estas asociaciones son lo que nos van a, de alguna manera, proteger y acompañar. Y acompañar, sobre todo, porque eso es lo interesante. Somos seres humanos, somos sociables, vivimos en una sociedad y lo peor que nos puede pasar es que cada uno mire para sí mismo, ¿no? Y necesitamos estar juntos. Esa es la idea de la Asociación de Docentes.
Y la Universidad Católica de Santa Fe se prepara para esta nueva normalidad en el ciclo académico 2021. Por eso estuvimos conversando con la Secretaria General de Rectorado, con la contadora Claudia Gauna. Y nos acompaña la Secretaria General de Rectorado de la Universidad Católica de Santa Fe. Se acerca el inicio del año académico presencial. Estábamos esperando tanto para esa palabra. Todos Claudia, ansiosos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, justamente te invitamos para esto, para saber qué novedades hay respecto de esta presencialidad. Primero, nosotros volvemos a la presencialidad porque contamos con el aval de las autoridades, que así nos habilitan. Si no, hasta este momento no podíamos hacer nada, no podíamos avanzar sobre el tema porque no teníamos los permisos correspondientes. Al día de hoy hemos subido nuestro protocolo a la provincia, se ha comunicado a Salud, a Nación también, al Ministerio de Educación de la Nación. Así que lo que es el ámbito de la provincia de Santa Fe, estamos habilitados dentro de lo que es la autonomía universitaria a volver a la presencialidad. Y una noticia muy fresquita, recién llegó de Posadas, que también han firmado, allá se firman resoluciones conjuntas, los distintos ministerios han autorizado la presencialidad en la sede de Posadas. Porque recordamos que la Universidad Católica tiene sedes en Misiones, en Entre Ríos y en Santa Fe. Así que mucho trabajo. Muchos protocolos. Demasiado, todos los días están luchando. Venimos desde el año pasado con todo esto, desde julio, desde el 31 de julio del 2020, porque queríamos ver, bueno, qué acciones se podían seguir adelante para dar respuesta a nuestros alumnos de la mejor manera. Es una presencialidad, pero entre comillas. Exactamente. Porque tiene tres características que siempre nos diste, o sea, insistimos en recalcarlas, que es que primero, que es gradual, no es todo, no volvemos todos como el 2019, va a ser progresivo. Queremos ir viendo cómo va evolucionando la situación de los alumnos, de la pandemia, cómo nosotros queremos garantizar ese retorno, porque la tercera palabrita clave es que es cuidado. Claro. Entonces, volvemos dentro de las posibilidades que tenemos. En este contexto, la universidad ha tomado ciertas decisiones de tipo político que son claves. Y por un lado es a quiénes le damos prioridad para ese retorno. Exactamente. ¿Quiénes somos los estratégicos? Exacto. Dicen los chicos. Exactamente. Y el año pasado, cuando pensamos en volver a la presencialidad en el 2020, decíamos, bueno, primer año, porque eran los chicos que no habían tenido vida universitaria. Exacto. Hoy en día agregamos primero y segundo año, porque también esos chicos no tuvieron un primer año presencial, como es nuestra característica. Y los de primer año, porque por ahí tampoco tuvieron un cierre del nivel medio, como todos deseamos. Entonces, las prioridades son primero, segundo año y materias de carácter práctico, priorizando talleres, laboratorios, pero esto no quita que si alguna unidad académica, según sus carreras, según lo que es su currícula, dice, bueno, esta materia es conveniente que se dicte de manera presencial, insisto, con todos los recaudos y los cuidados que tenemos, vuelva. Claro. Algo importante para nosotros, el año pasado, si bien fue una prueba muy difícil, creo que aprobamos con nota, porque realmente los resultados, según las charlas que tenemos con los alumnos, las encuestas y demás, no se vio resentido el servicio. O sea, los chicos tuvieron su servicio académico, pudieron cursar virtualmente, pudieron rendir, pudieron avanzar y demás. Este año ya dijimos, bueno, ya ahora nos tenemos que poner de otra manera. Entonces la universidad, por ejemplo, ha comprado lo necesario para tener aulas híbridas, lo cual es un gran avance, porque si bien nos autorizaron el retorno, sabemos que hay alumnos que por una cuestión de dónde vive su familia, de dónde están localizados, era toda una incertidumbre, muchos no llegaron a alquilar aquí en Santa Fe, son de afuera, o docentes mismos que tienen limitaciones de edad o problemas de salud o de distancia. Entonces, esto nos permite que las clases sean duales, o sea, parte presencial y parte virtual. Entonces, estamos muy ansiosos con todo esto. Justamente terminamos una nota con el presidente de la Asociación Docente y nos decía que más del 90% de los docentes consultados quería volver a la presencialidad. Sí, esa es la esta nota característica de la Universidad Católica, de la cercanía y el vínculo. No solamente los chicos, los docentes. Los docentes también. No, aparte, como docente, no es lo mismo. Más allá de que es, como vos decís, el rasgo característico de la universidad, como docente, el contacto de poder tener a tus alumnos, de poder mirarlos, captar si entendieron o no entendieron, si necesitas reforzar algunas cuestiones, la contención que se les da, porque para muchos es un cambio muy grande en la universidad.
Vienen de un nivel medio donde, con distintas características, y de buenas a primeras se encuentran con un mundo nuevo donde esa contención, más allá de los contenidos en sí, esa contención que brinda el docente, ese vínculo que se da, no tiene precio. Es mayúscula. Todos queremos volver. Y este desafío ya tuvimos un 2020... Que bueno, aprobamos con nota. Aprobamos con nota. Bueno, nuevos cambios para el 2021 entonces con esto. Aulas híbridas, vuelta gradual, cuidada. Progresiva. Iremos avanzando a medida. Siempre decimos nosotros no tratar de acaparar todo y poder fallar en eso. No, entonces, por el respeto que merecen nuestros alumnos, nuestros docentes, la labor que se lleva adelante, dijimos, bueno, vamos primero priorizando y después ojalá que el contexto lo permita y podamos seguir avanzando incorporando más años, más asignaturas. Pero, insisto, siempre la prioridad la tienen ellos porque consideramos que son los que más necesitan esta vuelta a la presencialidad, pero no significa que sea cerrado, que esté acotado nada más que esos cursos. ¿Cómo se pudo resolver durante el año pasado estas materias que habilitaban a los chicos a recibirse como en arquitectura, en diseño industrial? O en la misma psicología, que sabemos que tiene unas rotaciones, laboratorios para otras materias, es una complejidad enorme, pero bueno, ¿cómo pudo seguir adelante? Gracias al ingenio, yo creo, de los docentes y a la buena predisposición de docentes y alumnos que aplicaron logísticas para poder hacerlo. No todo se hizo, convengamos esto, sobre todo si estaban en un nivel intermedio de la carrera, donde tenían posibilidades de recuperar esos espacios, se ha hecho eso, caso veterinaria. O sea, veterinaria, por más de que hubiésemos querido, hay cuestiones que la tecnología no suple la presencialidad. Entonces, esos espacios, para que el alumno no se atrase, rindió los contenidos teóricos y le quedó pendiente de aprobación la parte de esos contenidos prácticos. Sin que esto signifique frenarlo en la carrera. Es una deuda, por llamarlo de alguna manera, que él tiene para obtener su título, pero le permitió seguir avanzando. Sobre todo, insisto, hoy en día uno descubrió con todo esto que nos pasó en el 2020 que hay un montón de herramientas tecnológicas que desconocíamos, muchos programas de simulación que entonces le permitían al docente mostrarle al alumno el deber ser. Y eso, bueno, nos ayudó muchísimo y nos permitió seguir avanzando. Y bueno, y este año con el desafío, bueno, de esta mixtura y rogando, bueno, que podamos continuar. Esa es la idea, es seguir avanzando. Con todas las ganas, con todo el entusiasmo y el trabajo. O sea, siempre decimos, no os preocupe y nos ocupamos también. Entonces estamos todos con todas las energías puestas en volver a un 2021 que no va a ser como el 19, pero que se aproxime lo más posible a la normalidad. Yo creo que la normalidad que vivimos en el 19 ya no va a existir más. No va a existir, pero bueno, creo que demostraron tanto el personal como los docentes, como los alumnos, que poniéndole muchísima voluntad y muchísimo trabajo, de todos modos se pudo seguir adelante. Esa es la clave. Nosotros siempre hablamos de comunidad y ninguna de estas cosas se hubiesen podido lograr si no era por el trabajo y la buena onda y el apoyo y la energía y demás de todos los estamentos, desde el primero al último, si no, no hubiese sido posible. Porque bueno, podés tener el docente, podés tener el alumno, pero si la parte del apoyo administrativo no te da el sustento para eso, no podés llegar a nada. Lo mismo con la gente de mantenimiento, con todo lo que es la comunidad de la Universidad Católica, se puso al hombro lo que fue el transitar el 2020 en este contexto, y creo que por suerte es una gratificación, no solo en el académico, sino también creo que como comunidad crecimos. Porque sabemos que sin el trabajo en equipo no se llega. Y lo demostramos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Por favor. Ojalá que podamos reencontrarnos en agosto diciendo ya está la presencialidad completa, pero bueno. Dios quiere que sí. Seguimos paso a paso. Exactamente, esa es la idea. Despacito, pero con paso firme. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a Andrea de Alfalfa, aquí en Guadalupe, Espora 660. Muchísimas gracias Danilo, Melina Monti, la producción de este programa. Si se quieren comunicar con nosotros, ya lo saben, nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Buena semana.